Hola, bienvenidos a Movimiento Inteligente TV, hoy con una entrevista súper especial con dos mujeres llenas de sabiduría, de culturas muy diferentes que nos van a aportar muchísimo y bueno, en este mes donde estamos celebrando y creando redes entre mujeres, que es lo más importante en este momento, tengo el honor de tener hoy conmigo a Solveig Barrios, que es la directora y fundadora de The Mayan Wisdom Project, un proyecto dedicado a traer al mundo occidental de una manera práctica y online toda la sabiduría maya. Solveig viene de un linaje de abuelos de chamanes importantísimo y se ha dedicado a crear este puente, para el cual hoy nos acompaña también Calixta, que es una gran líder espiritual maya, que tiene más de 35 años de experiencia, que ha viajado alrededor del mundo trabajando con organizaciones como la ONU en este afán de compartir la espiritualidad indígena, que muchas veces se nos pasa de lado, miramos más a Oriente, ¿cierto? Y nos olvidamos de todo lo que tenemos también en Latinoamérica y en toda América. Ella, Calixta, también es una poeta que empodera a las mujeres indígenas a través de sus palabras. Así que hoy tengo el honor de que estén ambas conmigo. Conoce mis cursos de acceso inmediato solo disponibles en la página de recursos de leakaufman.com. Bueno, bienvenidas, Solveig, Calixta, qué gusto que estén aquí en Movimiento Inteligente TV en este mes de marzo en donde estamos festejando a la mujer en sus distintas facetas, pero también haciendo diferentes acciones para abrir, para destapar el empoderamiento femenino, la sabiduría femenina y bueno, y estos espacios de diálogo interculturales, estos espacios de diálogo de recuperación de sabidurías ancestrales son parte de esta intención, parte de estas entrevistas que estamos haciendo. Así que es un placer estar hoy con ustedes. Solveig, que estás en Alemania, Calixta, Guatemala, y bueno, aquí desde Barcelona. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, Lea, por invitarnos a este espacio tan bonito que tú tenés aquí. Estamos muy agradecidas porque lo hayas abierto y especialmente porque el tema que vamos a hablar es algo tan importante en el mundo para todas las mujeres y estamos muy agradecidas porque nos tengas. No, con muchísimo gusto, es un placer para mí que estén aquí. Entonces, bueno, Solveig, no sé si quieras tú empezar a hacer una pequeña introducción de Wisdom Maya Project y también de tu rol personal, cómo ves tú este lugar que estás ahora ocupando, ¿cierto? De ser este puente entre las sabidurías más ancestrales y esta tecnología y plataformas más modernas. Claro que sí, pues como tú ya sabes, en el Mayan Wisdom Project lo que nosotros hacemos es que queremos traer la sabiduría ancestral maya de regreso al mundo porque creemos que este es el momento indicado para que se abra ese espacio, para que se cree ese puente, porque la sabiduría maya pues contiene tanta, tanta información y esa es información que se puede utilizar hoy en día, que cualquier persona puede utilizar en su vida diaria para sanar, para crecer, para evolucionar, para entender mejor la realidad del universo y entenderse mejor a uno mismo también. Entonces, lo que nosotros hacemos es que trabajamos con los líderes espirituales auténticos de las comunidades indígenas de Guatemala, así como Calixta, a quien tenemos aquí con nosotras el día de hoy. Y lo hacemos por medio de videocursos, lo hacemos por medio de meditaciones, de seminarios web en vivo, y por medio de ejercicios prácticos que los tenemos en el Mayan Wisdom Academy, que es una membresía en nuestra academia, en mayanwisdomproject.com, como ya sabes, nuestro sitio web. Y lo que hacemos ahí es que simplemente nosotros queremos, como tú decís, crear un puente entre la sabiduría maya ancestral y el mundo moderno para que las personas puedan utilizarlo en su crecimiento personal. Maravilloso, sí, me encanta el proyecto, van a encontrar el link aquí abajo para bueno, conocer más de este proyecto de Solveig y de todos los líderes espirituales que están
Unos Ashi, de quien hoy tenemos a Calixta representando a toda esta sabiduría. Calixta, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto para mí también. Desde Guatemala reciben un cordial saludo en un día tan especial. Creo que estamos en el Día de la Sabiduría, del conocimiento, de las fuerzas energéticas, de los elementos, ¿verdad? De las mujeres, de la madre tierra, de todos los que nuestro entorno, todo lo que nos rodea, la luz divina, del sol, de la abuela luna. Y todo eso yo creo que es lo que hace fuerte a las mujeres en todas partes del mundo. Así es. Bueno. Entonces, yo voy a dirigir unas humildes palabras, ¿verdad? Espero que pueda colaborar en algo. Y pues aquí estoy a la orden. Claro, Calixta, tú nos llenas de sabiduría. Y justamente ese que es el título de esta charla, ¿no? La sabiduría de las mujeres. Quisiera que nos contaras un poco cómo es el rol de la mujer en la cultura maya, el rol de la mujer como líder espiritual en la cultura maya y, sí, y cómo ves tú en general que podemos ir accediendo a esa sabiduría. Pues en el mundo maya, desde la creación, de verdad, según en el Pol Pol Vuh, sí ha habido intervención de la mujer en todo su proceso de desarrollo a nivel político, económico, espiritual y agrícola. Entonces, las mujeres en este contexto, digamos, histórico, allí dice que consultó. Se pusieron de acuerdo los abuelos que cómo deben hacer los primeros, las primeras personas, ¿verdad? O los primeros hombres. Y hacían experimentos hasta que la abuela Ixmucané dijo a ella que ella iba a preparar las cuatro masas o las tres masas, el amarillo para su músculo, los huesos para su. El blanco, el maíz blanco era para hacer los huesos y los dientes, y el negro, el maíz negro o azul, sirve para es que es el cabello. Entonces, así dicen como la abuela o la abuela Ixmucané intervino desde la creación. En una segunda fase dice que aparece la nuera, la madre Ixquic, que también ella es se vuelve a repetir la escena que descubre el maíz y presenta a ella, descubre también el fuego. Y le pusieron pruebas por la abuela Ixmucanexi si verdaderamente ella iba a ser la nuera y ella lo demostró. Y así sucesivamente las mujeres. Y luego vemos en las esculturas mayas, en la epigrafía, aparecen las imágenes de las mujeres, cómo ellas han estado participando. También aparecen otras estelas donde las mujeres fueron gobernantes. Está la Ixchoen y hay otras mujeres que sí fueron gobernantes. Entonces, cuando miramos eso en el pasado, eso a nosotros como mujeres mayas o indígenas en el mundo, nos da mucha fortaleza. Nos entendemos la historia que en un momento de la historia fuimos esclavizados o nos truncaron o nos quisieron truncar la cultura. Sin embargo, las mujeres seguimos adelante en diferentes campos en las comunidades. Pero bueno, quiero rescatar esto, ¿no? De cómo en la cosmovisión maya, tanto la figura del creador como la figura, ¿no? Que es un poco la figura del Prometeo griego que trae el fuego a los dioses, estas figuras que traen regalos a los humanos, estos arquetipos, están puestos también en femenino. Eso es muy particular y muy único de lo que es toda la cosmovisión. La cosmovisión maya, que como tú dices en un momento fue truncado, pero que está ahí en toda esa sabiduría. Sí, actualmente en el caso de las comunidades, las mujeres son las encargadas por mayor parte el rescate, el revalorar la cultura y la práctica de la cultura. Y justamente, bueno, hablando de discursos, ¿no? Que sé que hoy te hacen un homenaje a ti en la Universidad
de Guatemala, justamente, así que felicidades por eso. Y esto que decías, ¿no? De las plantas, de la medicina, yo no sé si tú podrías compartir con todas nosotras alguna, no quiero llamarlo ritual, pero sí alguna tarea que podamos hacer, ya sea con plantas o con las velas, para ir conectándonos más con nuestra sabiduría interna. En algunos casos, en el mundo hay diferentes plantas. Toda planta que tenga una fuerza, o sea, un olor fuerte, o expide un olor fuerte, eso sirve mucho para limpiar la energía de la casa. En el caso de Guatemala, usamos mucho la ruda. Todos los negociantes usan la ruda o siete montes, que son, es la chilca y la combinación con otras plantas. Se pone en un florero, ya sea una taza o un vaso, en tu cuarto o en tu oficina, y eso, aunque haya más gente que llega, eso permanece limpiando la energía negativa que entra. Y entonces el ambiente, ya sea muy limpio la casa o muy humilde, pero la gente entra tranquila y se relaja. Eso es lo que permite las plantas. En último caso, dentro de la casa se puede poner una tinita o un vaso de agua con sal. En una esquina, una semana, está ese agua allí fría con un puño de sal. Entonces, esto va extrayendo toda la energía negativa. Eso sería la energía. Buenísimo. Y si no, el incienso, ¿verdad? El incienso de los chinos, ¿verdad? Que son varitas, ¿verdad? Que eso se puede poner en la casa también cuando una persona, por ejemplo, no duerme, está muy estresado. Y entonces se pone eso a los 10 minutos y está uno relajado y a soñar con los dioses. El agua florida, yo al menos cuando estoy muy tensa, lo aplico en mi frente, en mi cuello. Y qué rico, no solo el olor que expide, sino que te protege y te limpia. Entonces, para eso sirve el agua florida, ¿verdad? Entonces, eso creo que se encuentra en las farmacias o en tiendas chinas. Allí ya lo consigue, allí es la esencia del agua florida o de plantas. Y con las velas, con las candelas, que sé que es parte, pues, muy importante, ¿no? De, yo creo Para que... la protección es bueno usar el color rojo, encenderlo en un vaso o en un trasto que no queme la casa, ¿verdad? Entonces, cuando este se termina bien en la veladora, solo queda el papel. Si el papel está casi blanco, quiere decir que todo está limpio en tu casa. Pero si el papel está tan negro, significa que hay mucha energía negativa en la casa de uno. Todo eso tiene que ver. Pero a veces la veladora se explota, se enciende muy fuerte, significa que está intolerable el asunto. Es interesante cómo se maneja la energía. O si no, en caso, para no poder comprar una veladora que cuesta caro, una candelita, ya sea rojo, blanco o amarillo, de 10 centavos es lo que ponemos nosotros aquí cada día. Buenísimo. Muchas gracias, Calista. Solveig, no sé si tú quieras como agregar algo a todo esto que nos ha compartido. Claro, pues eso que tú decías es muy cierto también, ¿verdad? Lea, lo que tú hablabas de que las figuras en el mundo maya no son nunca solamente la figura masculina, sino existe el otro lado que es la figura femenina. Se cree que la energía femenina y la energía masculina tienen que encontrar un balance perfecto. Nunca se trata solo de energía masculina. Maravilloso. Y bueno, Calixta, además de muchas otras cosas, es una gran poeta y creo que nos tenías preparado algo por ahí, ¿cierto? Se llama Las mujeres. Quisiera ser medicina para sanar las heridas de las mujeres. Quisiera ser consejera para las mujeres, para poder escucharlas, sus penas, sus tristezas, sus preocupaciones, sus dolores y pasiones. Quisiera ser medicina de las mujeres para sanar sus heridas, para sanar el dolor del alma, para sanar los dolores de cabezas, para sanar sus dolores físicas, sus heridas en el alma. Transformar sus mentes, cambiar sus vidas.
Quisiera ser abeja de amor para endulzar sus almas. Quisiera ser una mariposa para abrazarlas, acariciarlas, limpiarles sus lágrimas, caminar juntas. Quisiera ser águila para volar con sus penas, llevarlas lejos. Quisiera ser pájaro para enseñar a volar en las alturas, volar junto a las nubes con el espacio infinito. Quisiera ser un consuelo para cada mujer, viajar juntas en el mismo barco sobre el mar de la felicidad para siempre. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias por compartir con nosotras toda tu sabiduría, todo tu arte, tu poesía. Es realmente un honor para mí que estén aquí hoy acompañándome. Y bueno, sé que a través de Mayan Quiston Project van a poder seguir conectando con Calista, con otros líderes espirituales. Y bueno, no sé si quieran alguna palabra final para este mes de las mujeres. El mensaje para todos es que las mujeres deben reconocer que tienen muchas dimensiones de poderes. El empoderamiento primero debe ser muy personal, el autoestima, el amarse uno mismo, el quererse uno mismo, el cuidarse uno mismo, valorarse, y así puede valorar a las otras y motivar a las otras. Y que también el intercambio entre las mujeres, los grupos colectivos, fortalece la mente y el alma y las emociones. Entonces, yo a todos deseo un feliz Día de la Mujer, aunque para mí es de todos los días. Un abrazo, mi abración, mi cariño para todas. Muchísimas gracias, Calixta. Sí, pues igual estoy totalmente de acuerdo con Calixta de que el Día de la Mujer es todos los días. Y algo que a mí siempre me pareció muy interesante en la cultura maya es, como Calixta dice, hay energías que representan la naturaleza, hay energías que representan lo masculino, hay energías que representan lo femenino, y una de esas energías que representa lo femenino, por ejemplo, es la energía del Nahual Ish. Y algo que siempre me pareció a mí muy interesante es que la energía femenina representa mucha fuerza. Y eso es algo que en esta sociedad moderna, pues, se nos ha dicho un poco como lo opuesto, ¿verdad? La energía femenina representa un poco debilidad, y eso es algo que a mí me parece muy, muy bonito en el mundo maya, es que lo femenino es fuerza, lo femenino es, como dice Calixta, es creación. Entonces, darnos ese lugar, recordar que somos creadoras, que somos fuerza, que somos fuerza diferente a la fuerza masculina, pero somos fuerza creadora, fuerza mágica, fuerza intuitiva, fuerza que está conectada con la magia de la creación, de los planos trascendentales de la existencia. Entonces, la energía del número 9, como decía Calixta, y la energía Ish, la energía Bats y todo eso, son fuerzas mágicas, son fuerzas de creación. El número 8, por ejemplo, que es la energía masculina, es fuerza más como material. Entonces, nosotras podemos con esa fuerza de creación, esa fuerza de catalización, de materialización, cambiar el mundo, pero algo que siempre se dice en el mundo maya es abrimos las manos y nos tomamos las manos y caminamos juntos, porque eso siempre nos da más fuerza. Y creo que eso es algo importante que tenemos que aprender a hacer nosotras como mujeres en estas sociedades, a darnos las manos y caminar juntas también, no solo en soledad, sino crecer como unidad. Yes, y bueno, y en ese camino estamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que aquí abajo está el link. Te invito a que descargues el PDF en el donde te escribimos los rituales que Calixta nos dejó para que puedas empezar a hacerlos ya mismo. Te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas y los descargues. Y por supuesto, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas, suscríbete a mi canal y te veo en la próxima edición de Movimiento Inteligente TV. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.